Con la participación de Ecopetrol, la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia, Corantioquia, Confenalco Antioquia y el DAPAR, se desarrolló la cuarta fase del programa Gestión Participativa del Riesgo durante el 2012. Esta es una iniciativa para fortalecer el conocimiento, la reducción y la respuesta a los riesgos asociados al poliducto Sebastopol-Medellín-Cartago y otras amenazas de tipo natural y social presentes en esta región. El crecimiento urbanístico y el desarrollo industrial han elevado notablemente la demanda de hidrocarburos y otros derivados del petróleo. Para ello, se ha contado desde hace varios años con una infraestructura en el país de oleoductos y poliductos, que en la actualidad se han venido poblando, alrededor de los cuales se vienen construyendo viviendas, dado el proceso de expansión urbana y los cambios en el uso del suelo. Este programa nace y se promueve por la importancia que tiene el trabajar con las comunidades del área de influencia en temas como son la educación ambiental, la identificación de amenazas, el análisis de vulnerabilidades, la preparación en primera respuesta comunitaria y esto también asociado a la infraestructura, al poliducto Sebastopol-Medellín-Cartago en todas las comunidades. El programa Gestión Participativa del Riesgo, que se desarrolla en el Departamento de Antioquia desde 2008, se ha enfocado en el último año hacia la implementación de acciones en educación socioambiental y fortalecimiento institucional, con el propósito de sensibilizar y preparar adecuadamente a las comunidades de los 17 municipios del área de influencia del poliducto Sebastopol-Medellín-Cartago y localizadas en las subregiones de Nordeste, Magdalena Medio, Suroeste y Valle de Aburrá. ¿Qué entendemos por gestión participativa del riesgo? Es un proceso de empoderamiento, gestión y decisión de los gobiernos, la empresa pública y privada, los organismos de socorro, líderes, organizaciones comunitarias y la comunidad en general, para analizar el entorno, planear y concertar propuestas de intervención en el territorio. Esto debe permitir minimizar el impacto de las emergencias y desastres y gestionar los riesgos presentes en el territorio. ¿Cómo puede la comunidad participar en la gestión del riesgo? Con mucha calma, por favor. Con mucha calma. El programa ha posibilitado la participación de integrantes de organismos de socorro, funcionarios públicos, líderes comunitarios y comunidad en general, lo que ha fortalecido el trabajo cooperativo y la capacidad de respuesta ante posibles riesgos, desde una metodología que incluye estos componentes. Identificación del territorio. Esa es una llave que la dejaron abierta y está botando mucha agua. Esa es una flor y esas que están cortando los árboles y están dañando el medio ambiente. La educación ambiental cumple una importante tarea en este proceso, permitiendo a las comunidades reconocer su territorio y así comprender las diferentes manifestaciones de la naturaleza, la forma en que nos afecta individual y colectivamente y cómo influimos en ella para transformarla. A través de talleres y encuentros de discusión y análisis, se pueden identificar los antecedentes históricos, las instituciones, los actores y las posibles manifestaciones del riesgo que enfrenta toda comunidad en su entorno más inmediato. ¡Evacúe! ¡Evacúe! ¡Está muy bien! ¡Evacúe! ¡Evacúe! Preparación para la respuesta. Una vez se han evaluado las amenazas, capacidades y recursos frente al riesgo, se debe proceder a la elaboración y evaluación de planes comunitarios y escolares de emergencias, así como el plan de contingencias contra el derrame de hidrocarburos. Es de gran importancia la adquisición de conocimientos y destrezas básicas en primeros auxilios y la respuesta inicial en urgencias. De igual forma, es vital la integración de los diferentes actores institucionales y comunitarios para una respuesta oportuna ante una emergencia o desastre. Multiplicadores de saberes. Desde esta estrategia se construye una plataforma básica para la elaboración y puesta en marcha de los planes de emergencia comunitaria. Asimismo, el proceso de formación pretende que se repliquen los aprendizajes frente a la gestión participativa del riesgo, teniendo en cuenta los conocimientos actuales, la normatividad vigente y el rol que cumplen todos los actores sociales e institucionales en la mitigación o prevención de todo tipo de riesgo. Tanto para las instituciones como para las comunidades participantes, este programa ha posibilitado aprendizajes significativos,
garantizando así una mejor preparación de todos los actores para actuar de manera oportuna y efectiva, minimizando posibles riesgos. Diego, me copia. En las comunidades vecinas del Poliducto Sebastopol, Medellín, Cartago, se han formado multiplicadores de gestión de riesgos que han adquirido herramientas para elaborar sus planes familiares y comunitarios de emergencia. ¿Te sientes capaz para caminar con nosotros? A la voz de tres te vas a sentar. Una, dos, tres. Cuando ella se sienta, yo me meto de ella, ¿cierto? También se han capacitado a las personas de los grupos de socorro en temas como el sistema de comando de incidentes, el cual en el año 2012 se capacitó a 90 personas. Otro de los logros es la realización de encuentros finales en los cuales se evalúa la capacidad de respuesta y todas las herramientas que adquirió no solo la comunidad, sino las autoridades y los diferentes organismos de socorro, los cuales intervienen en la atención de una emergencia. Durante el 2012, el programa Gestión Participativa del Riesgo implementó un proceso de formación y fortalecimiento institucional a través de la formación de multiplicadores en gestión del riesgo en 12 comunidades, con una participación de alrededor de 350 personas entre líderes comunitarios, estudiantes, integrantes de organismos de socorro, profesores y funcionarios públicos. ¿Cómo se sintieron con el ejercicio? Bien, bien, bien. Alrededor de 2.000 personas participaron en actividades y encuentros culturales, planes comunitarios de emergencias, alertas tempranas, cadenas y áreas de intervención en emergencias y desastres, ejercicios de simulación, entre otros. Urgente, hay un paciente en la zona de impacto. Hay un paciente en la zona de impacto. En este momento nos llega el reporte. En el marco del programa llevado a cabo durante el año 2012, se entregaron 54 kits comunitarios de emergencia en los 17 municipios que comprenden el área de influencia. Nos ha gustado mucho en la parte donde nos enseñan cómo estar preparados como primeros respondedores ante una eventualidad, ya sea con el tubo Ecopetrol, ya sea con el problema que tenemos aquí de movimiento en masa, ya sea con la sequía, que también hemos tenido problema con los incendios. La gente, las personas, el campesino, se siente protegido. Y ven que ustedes están haciendo algo por ellos. En caso de un desastre o un problema que haya, ustedes siempre están presentes y lo están capacitando a uno para uno atender esa emergencia. Pero la importancia de nosotros estar preparados para atender esa eventualidad nos da más confianza de estar aquí, trabajando, preparando la comunidad, nos brinda una seguridad que es indispensable que lo sigamos haciendo.